Bueno, mi nombre es Gianni Mota, yo soy jefe del área de innovación del Instituto Nacional de Carnes. ¿Qué trajo el Instituto Nacional de Carnes acá a la Expo? Bueno, el Instituto Nacional de Carnes fue invitado por el Ministerio de Ambiente a participar y traer alguna propuesta y acercar qué es lo que está haciendo el Instituto en temas de innovación y también apoyo a la mejora continua de la performance ambiental de la ganadería. También mostrar un poco la visión a la sociedad, a la gente de Montevideo, de que es acercar un poco lo que el INAC hace. Y por eso elegimos este stand, que es un stand tiene una visión un poco más didáctica, no tan técnica, donde se muestran dos proyectos que estamos haciendo. Uno que está vinculado a economía circular y utilización de nutrientes que quedan en el agua de la industria frigorífica para riego, es decir, tratar de recuperar esos nutrientes y reutilizarlos para producir alimentos de vuelta para animales, y el desarrollo de compostaje, porque la industria frigorífica también tiene que hacer compostaje con sus residuos sólidos y eso se puede utilizar también para la horticultura o para la forestación. Y por otro lado trajimos un poco lo que es la contribución de la ganadería sobre el cambio climático. Hay muchas discusiones internacionales de que la ganadería puede ser un problema, sin embargo, la visión nuestra es que en realidad es lo opuesto, la ganadería puede ser la solución al cambio climático, y por eso mostramos un poco cuáles son las particularidades de los efectos de la ganadería sobre los gases de efecto invernadero. O sea, la ganadería produce metano, el 50% de las emisiones de nuestro país provienen del sector ganadero a través del metano. Sin embargo, este metano es lo que se llama biogénico y cicla naturalmente en el ambiente. Y eso es algo que estamos trayendo acá para mostrarle a la gente de la ciudad, de que aunque nosotros tenemos una participación interesante en los perfiles de emisiones, es algo natural y que cicla y que está junto con el ambiente. Impecable, muchas gracias.